Da igual que seas blogger, hagas house de moda, grabes tecnología o grabes gaming. En este vídeo vamos a darte algunos trucos y algunos consejos para YouTube, seas el tipo de creador de contenido que seas. El primer consejo que vamos a darte va a ser configurar la cámara con unos parámetros generales que da igual que grabes en interior o en exterior. Lo más fácil sería poner el modo de cámara en automático, pero para conseguir un look más cinematográfico o más profesional, vamos a cambiar el modo de cámara. Vamos a ponerlo en modo M, que es el manual. Aquí podremos tocar la velocidad de obturación, el diafragma o el ISO. Clase rápida. Cuanto más alta la velocidad de obturación, menos luz. Cuanto más alto el diafragma, menos luz. Y cuanto más alto el ISO, más luz. Jugando con esos tres parámetros podemos variar la luz y la profundidad de campo. El desenfoque, vaya. Para mucho desenfoque tendremos que bajar la apertura de diafragma o número F. Pero por otro lado, habrá que compensar la velocidad de obturación para limitar la entrada de luz. Básicamente es ir jugando con esos tres parámetros, pero hay una norma general no escrita que es dejar la velocidad de obturación a 1/50, jugar con el diafragma y el ISO que no supere 800. La versatilidad de un trípode portátil es la mejor, da igual el tipo de contenido que hagas. Si grabas tecnología o cocina, te será muy útil para grabar producto o comida. Tan solo tienes que dejarlo encima de la mesa, grabar el producto o la comida y luego en postpro la editaremos y meteremos movimientos de cámaras o zooms. O si haces vlogs o hauls también te sirve porque lo puedes coger con una mano y ganar estabilidad que sin un trípode, o sea con cámara en mano, no podrías conseguir. Además de conseguir unos centímetros extra para tener más campo de visión. Uno que nosotros usamos es el rígido de Manfrotto y es que la verdad es bastante pequeño y barato y la verdad que todo el mundo lo tiene. Si todo el mundo lo tiene, será por algo. ¿Has visto los típicos vídeos a cámara lenta, verdad? Pues son muy fáciles de hacer. Una grabación normal son 25 frames por segundo, 25 FPS. Pero si quieres tener una cámara lenta, tendrás que multiplicar esos FPS para que cuando hagas cámara lenta no pierda FPS. Lo explicamos ahora mejor. Es una velocidad normal, es una grabación normal. Pero la mayoría de cámaras te permite poner, por ejemplo, a 50 FPS, que es el doble. Es decir, si tú pones el doble de FPS, podrás ralentizar a la mitad. Por ejemplo, vamos a grabar algo a 50 FPS. Luego en el proyecto lo editaremos a 25 FPS. Al tener el vídeo al doble de FPS, luego en postproducción podemos hacer una cámara lenta de la mitad de velocidad. Así que podremos ralentizar hasta un 50% el vídeo sin perder calidad, más o menos. También hay que recordar activarlo o desactivarlo, es decir, grabar a 50 o a 25 FPS según lo que quieras hacer. Porque si no, luego la verdad que si grabas a 50 FPS y no metes esa cámara lenta, el plano queda como muy fluido y antinatural, que se ve. Típico vídeo de YouTube que se ve como muy movido y muy fluido y preguntan cómo se hace ese efecto. También es verdad que hay muchos creadores a los que les gusta grabar a 50 frames por segundo. Para gusto los colores. Hazte con un foco. Hay focos pequeños LED que iluminan un montón y se cargan a través de USB, olvidando las pilas que contaminan un montón. Estos sí son un poco más caros, pero es verdad que para todo tipo de creadores te va a servir en algún momento. O para decorar, para hacer iluminación decorativa como estamos viendo ahora mismo. Nosotros tenemos este Manfrotto que directamente viene con una zapata que se puede poner encima de la cámara o en cualquier mini trípode y ilumina un montón, es LED y tiene hasta 4 niveles de luz. El micrófono es igual de importante que el vídeo, lo suyo es tener un micrófono suficiente para comunicar a cámara. Para vlogs o grabar vídeos de gaming te vendrá genial tener un micrófono externo que pongas encima de la cámara porque pillará mejor audio que el propio micrófono de la cámara. Aquí un consejo, pillad un micrófono que sea plug and play. Es decir, conectar y listo, sin pilas, ni batería, ni cables largos. Yo uso el Videomicro, que es muy barato y te da una calidad más que suficiente para grabar vídeos de YouTube o vídeos para redes sociales. Hay micrófonos de una gama mayor, claro, pero también son más caros. Eso ya depende del bolsillo de cada uno y lo que se quiera gastar. Y un truco, no usar el peluche, es decir, el antiviento. Si estás en exteriores, vale. Si estás en interior, lo que hace es poner como otra capa encima, entonces limita la cantidad de audio que entra en el micro. Así que si no hace viento, fuera el peluche. En resumen, 5 consejos o 5 trucos, como queráis verlo, para grabar en YouTube, seas el tipo de creador de contenido que seas. Estas herramientas que hemos usado, el micrófono, el foco, el trípode, vienen en un kit de Canon que está a la venta en El Corte Inglés, donde tenéis abajo, link a la descripción, es este kit. Está muy bien, la verdad. Es un kit que te sirve tanto para gaming, para hauls y muy compacto todo, o sea, cosas esenciales trae. Cierto es que, como hemos dicho antes, hay trípodes de gama más alta, LEDs de gama más alta, micrófonos de gama más alta, pero también son mucho más caros. Eso depende del bolsillo de cada uno, de cuánto lo vayas a usar, porque suelen ser ya productos más especializados y dirigidos a un público. Si tienes pensado ya hacer algunos vídeos, te vendrá bien hacerte con un kit como este.
Y si no tienes pensado hacer vídeos, es un buen kit también para comenzar a hacer vídeos. En resumen, esperamos que estos consejos o trucos os hayan ayudado, hagáis el tipo de contenido que hagáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!